Ok, ahora sí, gente, vamos empezando. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar saludando a la gente que va llegando. Díganme si está muy alta la música. Ok, bienvenidos. A ver, esperen. Déjenme ver dónde tengo mejor el chat. ¿Cómo andamos, Rodins? Que fuiste el primero en llegar. Muchísimas gracias. Supongo que tú eres este fan de Blue Period y nos estás viendo por eso. De hecho, tengo el Diadora por ahí. No sé por qué no lo puse, ¿eh? Lo hubiera traído. ¿Cómo andamos, Rodins? ¿Cómo andamos, Pérez Oliver? Muchas gracias. Tú siempre estás en los directos de Instagram. Se te quiere mucho. Brian Gustav, saluditos, mi hermano. Rector Retro y Dogma. ¿Cómo andamos, gente? Bienvenidos. Díganme si se está viéndolo bien la transmisión, si no se corta ni nada, porque a mí el bitrate me está diciendo que se está cortando un poco. Pero bueno, gracias a todos los que están por aquí en directo y también muchísimas gracias a los que lo están viendo en diferido, a todos aquellos que lo están viendo en YouTube, porque esta es la nueva sección en la que vamos a ir hablando específicamente uno por uno de los personajes de Blue Period. Y si algún día les gusta mucho esta sección o continúa y es muy apoyada, podemos hablar de otros personajes de otros animes que también nos gusten y queramos desmenuzar. Como ya les dije, ¿en qué consiste esto? Vamos a dar primero una descripción general, como para los que no conozcan el anime, como para los que no ubiquen tanto al personaje. Después vamos a desmenuzarlo un poquito, que es la parte en la que yo digo que vamos a tratar de poner los puntos en los que más nos identificamos con ese personaje, o qué es lo que más nos gusta de ese personaje, o nos disgusta también. Y para finalizar vamos a cerrar con una canción que nos recuerde a este personaje. En este caso arrancamos, como no, con el protagonista de Blue Period, el que se lleva los reflectores casi siempre, y es Yatora Yaguchi. Voy a bajarle un poquito la música, ¿no creen que está un poquito alta? Voy a bajarle. O le bajo mucho o le subo mucho. Un poquito extraño por aquí. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos los que estuvieron atentos por ahí por Instagram, a los que comentaron el video en el que les pedí ayuda como para ver cómo vamos a hacer esta sección. Porque, mira, cuando andamos Rimando, saluditos, también Rimando siempre está en los videos de Blue Period. Muchísimas gracias, Rimando. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero darles mucho agradecimiento y mucho de mi cariño a todas esas personas que han comentado los videos de Blue Period y el último video que subí pidiéndoles ayuda para tomar un poquito de valor. Más que nada es tomando valor para hacer esta sección y volverla a hacer en vivo, porque claro que quería hacerlo junto con ustedes, con los fans de Blue Period, que sea un espacio en el que podamos compartir lo mucho que nos gusta este anime, porque muchas veces no es común poder platicar de las obras que te gustan, y más precisamente de esta, que es un anime de nicho que poca gente ve. Y también, digamos que el fin principal de este agradecimiento es a todos ustedes que me han acompañado en Blue Period, que me han devuelto la esperanza por crear contenido, por creer en el arte o creer en la creación en general. Porque para mí hacer este simple hecho que estamos haciendo de estar en vivo, ya me costaba muchísimo, se volvió una auténtica pesadilla para mí. Por eso me identifico tanto con Blue Period, porque es el sueño que se hizo una pesadilla. Hizo algo horrible que me hacía sentir súper mal. Varias veces, yo lo dije en mis videos de Blue Period, después de estar en directo aquí para cero personas durante años, yo la verdad es que sí me dormía llorando. La verdad es que me identifico mucho en Yatora. Les voy a adelantar un poquito de esa parte. Yo me identifico mucho con Yatora porque pues es alguien que normalmente no dice lo que siente. Normalmente siempre se calla y sufre en silencio y, ¿sabes? Dice, hoy nos toca sufrir y nos toca afrontar la situación y seguir peleando por el sueño, aunque de repente ya ni siquiera sepamos por qué lo hacemos, que él pasa mucho a Yatora. Y así me pasaba a mí. Una vez pues ya simplemente quise dejar de sufrir y me enfoqué en Blue Period. Así es que me dediqué a eso, a transmitir el amor que siento por esa obra. Y pues finalmente ustedes me dieron el valor como para continuar y para retomar esta obra y retomar este sueño. Ahora sí, vamos a hablar específicamente, vamos a desmenuzar a Yatora Yaguchi para todos aquellos que no lo conocen, que estén viendo este video por primera vez, que puede ser que algunos se metan allí en YouTube. De hecho, ese es más que nada el fin, como llevar Blue Period a más personas. Es
que demos a conocer estos personajes. Y para quienes no lo conocen, si quieren ustedes pueden ponerme aquí en el chat, que lo vamos a estar leyendo. ¿Quién es Yatora Yaguchi para ustedes? Yo primero voy a iniciar con la descripción más general. Y es que, pues, Yatora Yaguchi es el protagonista de Blue Period, un anime que se estrenó, de hecho, creo que me parece que en el 2021. Yo lo vi en emisión. Es un anime que habla principalmente la pintura, el arte de la pintura al óleo. Y nos inicia planteando a este adolescente de entre 16 a 18 años, porque está en el penúltimo año de la preparatoria, y el último es donde lo empezamos a ver y donde termina la serie, o sea, donde termina la primera temporada, que no se ha adaptado muchísimo más. Y es este personaje que inicia, me encanta cómo se refleja el inicio de este personaje, un carácter sin un trasfondo, vacío, pero que a los ojos de la sociedad es percibido de manera muy correcta. Es un personaje que está bien. Si tú ves el primer capítulo, es un personaje que dices, bueno, a este personaje no le falta absolutamente nada, y después descubrimos que le falta absolutamente todo, como a la mayoría de la sociedad actual. Miren, les presumo mi vasito de Evangelion, ocasión especial para este video. Saluditos, soy Roja, saluditos, espero que vengas de... Hola, yo a usted lo conozco, espero que vengas de los fans de Blue Period, de mi canal. Es un personaje que, ¿por qué les digo que está visto bien por la sociedad? Es un personaje que sale con sus amigos, se divierte, que le va bien en la escuela, que incluso hay maestros que lo ven como si fuera un genio, no como un genio, pero pues alguien que tiene un potencial grande, porque saca buenas calificaciones. Y me encanta cómo lo ve plasmado el anime, iniciando con que... el primer cuadro que vemos de Yatora es el primer cuadro, me refiero a la escena, la primera escena en la que vemos a Yatora es él en un bar con sus amigos, en uno de los lugares que más le gusta, que es Shibuya. Le gusta mucho la vida nocturna y vamos a hablar un poquito de eso después. Y él está muy feliz, muy apasionado, porque está viendo ganar a Japón en un partido de selección de fútbol, soccer. Y me encanta esta parte porque nos plantea, porque sí tiene una idea vaga de que le gusta la vida nocturna más o menos, que ya después lo desmenuzaremos, pero precisamente, aunque no le guste el fútbol, él acompaña a sus amigos a ver estos partidos por la noche en un bar, principalmente porque no tiene un gusto definido, simplemente está siguiendo la sociedad. Y bueno, si te dicen que tienes que salir con tus amigos, bueno, sales con tus amigos y ya está, aunque ni siquiera te guste el deporte, no estés muy interesado, pero él lo vive, lo disfruta con sus amigos, y es algo en lo que yo siento que se basa mucho esta percepción del personaje, en el que tal vez no sabe por qué hace las cosas, pero simplemente son cosas que se tiene que hacer a sus ojos y las hace. Saluditos, saluditos a toda la gente que va llegando por ahí, y dejen su comentario en YouTube. Sus pensamientos, y tal vez los leamos en el próximo capítulo. Entonces, me gusta mucho cómo se va desarrollando este personaje, un personaje que posteriormente vemos que sus amigos se asombran mucho con él, porque él tiene buenas calificaciones, e incluso le llegan a preguntar, oye, ¿eres un genio? ¿O por qué tienes estas calificaciones? ¿No? Siempre hemos visto que sales con nosotros, que somos un poquito desinteresados de las materias o de, en general, la educación allí en su preparatoria. Y descubren, él les dice, me gusta mucho esa línea que le dice, ¿acaso eres un genio? Y él dice, que no es obvio. Y al momento de decir que no es obvio, le dice, no, es broma. La verdad es que, aunque no lo parezca, me esfuerzo mucho. Es uno de los pilares centrales de Yatora Yaguchi, el que este personaje, tal vez muchos lo hayan identificado a la primera, pero representa muy bien los valores que te quiere inculcar Japón en general, que es esta parte del esfuerzo, de imponerte por encima del talento, que es algo que hemos visto muchas veces en Spokons, por ejemplo, en estos animes de deportes. No tenía un propósito, exactamente lo que me está diciendo aquí, rimando, me confundo. Me está arrimando aquí, no tenía un propósito. Y él hacía las cosas simplemente porque, pues, era lo que se tiene que hacer. Muchos, muchos vivimos la vida así, buscando, bueno, la gente me dice que tengo que estudiar una carrera, la gente me dice que tengo que sacar dieces. Cuando muchas veces en la sociedad, yo me acuerdo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de este
de Chris Martel, un youtuber que tal vez algunos no conozcan, y es alguien que se iba extraordinario, reprobaba los exámenes, le iba mal, perdió años, y hoy en día es famoso, es exitoso, la gente lo ve como un genio en lo que hace, porque ciertamente es talentoso y un genio en lo que hace. Y eso me encanta mucho porque lo llega a abordar Blue Period, en el tema del arte, en el que no hay un solo camino para seguir tu sueño. No, para ser exitoso debes tener siempre dieces, debes tener un gran trabajo, debes tener una carrera. Ahí te está diciendo que incluso en el arte puedes llegar a ser, bueno, estudias arte, pero puedes terminar siendo maestro, o terminar siendo artista, o terminar siendo pintor, que es diferente. Pero nos estamos saliendo un poquito de esto. Yatora se arriesgó a hacer arte, se aventó al mundo del arte sin saber que estaba seguro o no. Bueno, es mi opinión. Sí, eso es algo que va a tocar en un puntito más cercano. Y es que sí, llega un punto en el que él deja de hacer las cosas cuando descubre que hay algo que en verdad importa. Cuando muchas veces la gente te dice, estudiar una carrera es importante, y tú lo sabes, pero no lo sientes, o no lo vives, o no lo interiorizas. Y ahí es por primera vez cuando hace esa pintura azul para una materia extra de arte, que todo se mete en esa materia para tener una calificación fácil. Él de repente conecta con el arte, conecta con la pintura de otro personaje que se llama Mori, conecta con esa persona principalmente y vive con ese sentimiento de querer replicar, de volver a sentir esa conexión con alguien más. Es algo que a mí me encanta porque, les digo, él vive. Desde que ves el anime hasta el manga, sigue con el mismo objetivo, volver a sentir esa conexión que tuvo con Mori por primera vez. Y es algo que yo también identifico mucho en mi vida, que es, pues, muchos desde pequeños, como yo, por ejemplo, Mi sueño siempre ha sido crear, siempre ha sido conectar, ser escuchado e influir en la gente. Y desde siempre he querido replicarme en esos personajes que yo idolatraba, y por eso hago este tipo de contenido. Por eso me encanta tanto Yatora, porque es lo que busca. Y este sentido de conectar con alguien, de conocer algo que en verdad importa, que está más allá, se refleja de una manera preciosa en el anime, que es cuando sus amigos ven su pintura y uno de ellos identifica, el que parece más mayor y más maduro, identifica de qué es su pintura, que es Shibuya, su lugar favorito. Y esa parte es muy, muy bonita, porque termina llorando, termina contactando con sus sentimientos, que es algo que casi nadie hace. Y vemos a partir de ahí un Yatora está completamente roto, se vuelve totalmente frágil. Si bien no lo conocemos mucho de cómo era con anterioridad, creo yo firmemente que Yatora para ese entonces era una figura pues amasada por la sociedad, que simplemente pues estaba solidificada, estaba contraída de tú enfócate en lo que tienes que hacer, no pienses, no sientas y simplemente hazlo. Y para en ese momento descubre que hay algo que importa, que hay algo trascendente en la vida, que es el arte, que para ustedes puede ser algo diferente, este punto trascendental. Se sintió entendido, se sintió validado, claramente. Claramente sintió que valía, o sea, descubrió algo que lo hacía sentir bien más allá de los logros, que de repente vemos mucho a Yatora como una figura, como lo hemos tocado de repente en otros podcasts, con esta figura del impostor, ¿no? De sí, tengo estas calificaciones, me va bien, la gente me reconoce por ciertas cosas, pero es algo que simplemente no me importa. Yo, por ejemplo, tengo una carrera, no sé si ustedes lo sepan, ni siquiera lo voy a decir, porque no me importa en lo absoluto, y es algo con lo que yo no conecto. Y es que a veces es así. Nosotros, por más que tengamos ciertos logros, si no conectan con nosotros, no tienen por qué ser relevantes, por más que sean relevantes para alguien más. Algo con lo que yo conecto mucho con Blue Period y con Yatora en general. Y tal vez de repente nos saltemos un poquito a lo que es el final del anime, pero vamos a tocar unos puntos para que no se me vayan olvidando. Bueno, aquí lo tocaban en el chat, que dice, se arriesgó a hacer artes, se aventó al mundo del arte sin saber que estaba seguro o no. Bueno, es mi opinión. Dice aquí Rodis
Rodins 4 es un punto clave, esencial de quién es Yatora, y yo también me identifico mucho con eso. Es una persona muy impulsiva. Creo yo que en ciertos momentos, no sé, simplemente sabemos que es una persona que piensa mucho, Yatora, como que rumea las ideas, digamos que piensa y piensa y piensa y piensa en lo mismo y lo mismo y no se lo saca de la cabeza, pero hay veces el que él identifica que hay que dar un salto, como es ahí en el arte, que sin pensarlo, sin planearlo, él dijo, es lo que quiero hacer y lo voy a hacer porque es lo que siento. Inclusive, si hoy en día ni siquiera sabe qué quiere pintar o qué quiere transmitir, a qué se quiere dedicar en el arte, porque lo vemos ahí, que se nos abren varios caminos, ya lo toqué un poquito antes, es esto de, o sea, estoy estudiando artes, pero nadie dijo que un artista tiene un pintor tiene que hacer pinturas. Tal vez él quiere hacer instalaciones, como ya lo hizo. Tal vez él quiere pintar, tal vez él quiere enseñar. Por eso se nos dio todo un tomo acerca de la docencia en el mundo del arte, inclusive a los niños, y cómo, bueno, eso ya es un poquito aparte, cómo perdemos mucho conforme vamos creciendo. Y eso conectó mucho con Yatora, que se dio cuenta este personaje. Había perdido mucho conforme iba creciendo, que aquí me recuerda un poquito, no sé si ustedes ya vieron la película de Intensamente 2, es una película muy adolescente, muy muy adolescente, en la que vemos a un personaje como Yatora, creo yo, que de repente tiene estas ideas de, y si tal vez entre más creces y entre más sigues tu sueño, simplemente dejas de sentir felicidad. Eso es algo con lo que yo conecté mucho con esa película y con Blue Period, de repente que toca esos temas. Me gusta comparar lo que hizo Yatora de arriesgarlo todo por el arte con la frase de Spider-Man de Into the Spider-Verse, que solo es un salto de fe. Creo yo que es ese riesgo que toma Yatora, como tú lo mencionas aquí, sí es un salto de fe, porque no hay nada seguro en esta vida, no hay nada que esté establecido, y sin duda alguna, o sea, yo lo he visto, incluso, a ver, vamos a ponerlo un poquito en por fuera y un poquito dentro del anime. Por fuera, por ejemplo, yo creo que ya 5 años intentando ser streamer, o intentando ser creador de contenido, y simplemente, no, pues la vida no me lo da, ¿no? Por más que haya saltado, que haya tomado esa decisión, simplemente no lo da. Y hay gente que en un mes simplemente lo hacen, Y ya tienen todo el éxito del mundo. Y es que es así. No vas a saber si va a ser fácil o difícil hasta que lo intentes. Que lo mejor es intentarlo. Y si es en un mes, perfecto. Si es en unos años, no sé, depende cuánto quieras sufrir o cuánto quieras ese sueño. Como en el mismo anime. Yatora un año lo dio todo y logró entrar a Geidai, logró entrar a la universidad. O hay personas como Yakumo, que Yakumo es otro personaje que a mí me encanta, es uno de mis favoritos, con los que más me identifico. Yo muchas veces lo he dicho, Yatora creo que es algo en lo que yo me identifico mucho, en los puntos malos. Yo soy muy Yatora en los puntos negativos, y en lo que quiero ser, yo quisiera llegar a ser como es Yakumo. Yakumo creo que es, como mucha gente lo dice aquí en internet, es un chat, siento que es una figura iluminada, instruye a las personas en el mundo. Simplemente es alguien que deja enseñanzas, alguien sabio, que si bien la vida lo golpeó mucho, terminó siendo una luz para las personas. Pero ya hablaremos de eso cuando toque hablar de Yakumo en otro capítulo. Ustedes díganme si quieren que sea el siguiente, aunque yo creo que sé cuál quieren que sea el siguiente. Vayan dejándolo por ahí en los comentarios, también aquí en el chat, vayan dejándolo por todas partes cuál es el próximo personaje del que quieren que hablamos. Yo creo que sé de quién van a querer que hablemos. Pero sí, el anime nos refleja, por ejemplo, a Yatora y a Yakumo, y también nos refleja al mismo Yakumo, que ha sufrido mucho, que ha intentado por todos lados el éxito como artista, y luego está Sanada, que también ya era una artista consolidada para antes de pues casi entrar a Geidai. Mori o Yotasuke, sí, yo sé que quieren a Yotasuke, yo creo que va a ser Yotasuke el siguiente. También déjenlo en la caja de comentarios en YouTube,
Si quieren Ayotasque yo, porque van a querer Ayotasque. Es un personaje también en el que me identifico en cosas bastante negativas. Yo, o sea, yo con ese personaje. Pero sí, ese personaje conecta también mucho conmigo. Y a ver, déjenme ver. Más puntos que quería destacar un poquito de Yotasuke. Digo, Yotasuke de Yatora. Es un soñador impulsivo. Es depresivo. Tiene mucho el síndrome del impostor. Y mira, otra vez conectamos un poquito con Intensamente 2. Que crea esa como creencia central. O esa creencia automática. De no soy suficiente. Y creo que Yatora vive mucho con ese sentimiento. En el cual yo también me reflejo mucho. Y es no soy suficiente, no es suficiente, incluso ni siquiera como para, por ejemplo, la gente no me quiere, es que no soy suficientemente bueno. No, es que es más como mis logros no son suficientes, hay algo más, siempre se puede mejorar y eso es algo que me encanta de Yatora, que nunca está conforme con lo que es, nunca... a ver, podemos decir que nunca se rinde, es un trabajador arduo. Pero no sé si ustedes lo han visto así. Aquí se los pregunto qué es lo que piensan. ¿Por qué creen que no se rinde? A ver, se los dejo aquí en el chat, contéstenlo. Dejen su opinión. ¿Por qué creen que no se rinde? Y yo les voy a responder mi visión. Porque a fin de cuentas no podemos hablar con la autora y preguntarle qué es lo que quisiste plasmar aquí. O, igual y la respuesta es no se rinde porque quiero hacer más del manga. O porque pues, es una historia que de eso va, de no rendirse. Puede ser. Pero yo tengo una visión un poquito diferente. Déjenlo aquí, ahorita les comento yo lo mío. Yo creo que no se rinde. Y más por los últimos capítulos del manga, yo creo que es una persona que no se rinde. Porque es que no sé cómo explicarlo, porque yo lo veo así, porque yo soy así. Que yo siento que Yatora es como yo en ese sentido en el que... Ya no ve un sentido, ni siquiera sabe por qué quiere hacerlo, ya no tiene esa ilusión, punto yo les puedo decir, esa ilusión de lograr el sueño, de construir ese sueño en tu mente, de un día voy a tener esto, hacer esto, lograr esto y lo otro. Ya simplemente esa luz que viste alguna vez, que te deslumbró, ya no existe y simplemente estás avanzando, yo lo digo así, como un zombie. Simplemente... Estás avanzando ya sin un cerebro, por ejemplo, ya sin pensarlo, sin sentir. Simplemente estás avanzando, 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 avanzando. Tal vez por una mota de idea de ya llegará, ya llegará. Por ejemplo, hay una canción de Woz que dice, tranquilo que ya va a llegar, ya va a llegar. Tal vez vives con eso, con una... Ni siquiera lo crees, ya no lo sientes, ya no lo construyes en tu mente. Pero tienes que avanzar, ya no puedes parar, tienes que avanzar. Por más que tu cabeza te diga, ya no hay un sentido, no se va a lograr, ya está perdido. No sé, hay algo que no te para. Pero no sé cómo ponerlo en nombre. Yo digo que es un zombie, simplemente un zombie que sigue su sueño. Yo veo así a Yatora, mucho más hoy en día. Que poco a poco está descubriendo el por qué sigue. No está descubriendo por qué sigue, sino está recordando por qué decidió iniciar ese camino. Porque seguramente tiene miedo de que sea lo único en lo que sea bueno. Ese es más Yotasuke. Pero ya hablaremos de él después. Porque Yatora ni de lejos se ve bueno en lo que está intentando. Ni de lejos, ni de lejos. En los últimos paneles del manga estamos viendo cómo duda mucho de su arte. Que no se ve ni siquiera estar a la altura de un artista cuando ya ha... Llegado a una galería en Japón, o sea, eso es brutal. Llegar a una galería de un museo oficial, eso es un logro inmenso, que es mucho del síndrome del impostor. No, no es suficiente. Su éxito no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, no importa, no es relevante. Entonces, muchas veces no creo que se sienta bueno en lo que hace. Porque se esfuerza y teme defraudar a su familia al elegir el arte como carrera. Eso puede ser también. Digo, obviamente yo les. Digo mis ideas, que pueden ser correctas o incorrectas, pero también las de ustedes son completamente válidas, ¿eh? Yo trato de no decir eso de todas las ideas son válidas, todos. No. Pero sí, aquí es como el arte. Yo creo que Blue Period es precisamente el anime que más puede ser como el arte, que es. ¿Qué es este anime para ti? Eso es la respuesta correcta. ¿Qué es para ti?
esta respuesta que dio Rimando es correcta para ella, y la respuesta que dio Alex es correcta para él. Totalmente, porque es el arte. Así es el arte. Y es lo importante del arte. Ojo, al menos esa es mi percepción del mismo arte. Porque se esfuerza y teme defraudar a su familia al elegir el arte como carrera, al querer seguir su sueño, pero ahora ya no, ya no sin pasión, solo por presión. ¿Y tú crees que él se siente más presionado? Puede ser, aunque en el último panel en los últimos paneles del manga se nos plantea esta idea de que, o sea, incluso Yatora no tiene idea si se va a dedicar a ser artista. O sea, incluso puede creer, o bueno, Ryuji puede creer que tal vez su familia cree que va a trabajar de maestro con un empleo con prestaciones y así, puede ser. A mí lo que me encantaría que fuera Yatora, que sea un artista en general, que su arte, su conexión traspase los lienzos, su conexión traspase las telas, las pinturas, los óleos, los aceites, y llega algo más. A mí me encanta, me gusta mucho cómo hace esto de que está saltando a las instalaciones, está saliéndose de los cuadros en sí y viendo otras formas de expresión. Eso me encanta mucho de Yatora, y es lo que yo creo en general, que lo importante o lo más trascendente que puedes hacer en la vida es crear. Yo no soy muy religioso, lo he dicho muchas veces que en videos de Blue Period, por ahí dicen, el arte procede de Dios y vive en los corazones de las personas iluminadas por él, algo así. Yo creo que el arte es la manera más fácil o más... No fácil, claro que no. Es la manera más auténtica o la manera más real de acercarte a Dios. De acercarte a ser Dios. El crear. Por eso creo que siga el arte o que siga las instalaciones o que sea lo que sea, pero que cree. Eso es lo que me gusta de Yatora. Tal vez actualmente no siente que sea un buen artista. Sí lo es. Pero claro que él se está haciendo menos, sí, él se hace de menos, yo también lo creo, ¿eh? Y bueno, él tiene que seguir. En un futuro tal vez él sí sea y se vea como un buen artista. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que sí se vea así? Yo no lo veo claro, más por el último manga que sacaron, el último capítulo, que ya lo verán. Yo creo que pues para finales de este mes tiene que estar. Ya tienen el de septiembre, voy a sacar el de octubre claramente. Yo no sé qué tanto vaya a ser un artista así reconocido. Es que yo creo que lo que nos gustaría mucho es a nosotros, la idea más de, por ejemplo, My Hero Academia, ¿no? Queremos que Deku termine siendo el héroe más grande y ovacionado, y más o menos algo nos gustaría así ver a Yatora, de ser un artista súper reconocido, famoso, hasta con dinero, que claramente al que más queremos ver con dinero es a Yakumo, por favor. Pero a Yatora nos encantaría verlo así, aunque no sé si vaya a terminar siendo así, porque hay muchos caminos en el arte. Yo he visto videos de artistas japoneses que, igual y si buscan videos de arte, pintor japonés de Japatonic Light, pueden ver a uno que se ve que es una vida como los mangakas, ¿eh? Una vida muy cerrada en la que casi casi hacen obras por pedido. Puede ser que termine siendo así Yatora. Espero que no termine siendo un artesano, alguien que trabaje simplemente para, pues como los artistas que pueden hacer cositas muy bonitas y que en un cierto punto pueden llegar a hacer arte, pero los de comisiones, ¿no? Esta gente de, oye, dibújame mi fotito de perfil, ¿no, bro? Ah, va, y te la dibujan tu fotito de perfil. Hay una película que habla de eso y se llama Soul. Conociendo el manga, no creo que termine así. No sabemos, ¿eh? Es que yo la verdad últimamente he agarrado mucho miedo a las obras japonesas, y es que sí hacen obras muy buenas, pero finales muy malos. Han visto, creo que parece ser en lo que terminó Jujutsu Kaisen, en lo que terminó My Hero Academia, en lo que terminó Attack on Titan. Pues esperemos que, y de repente el Yatora termina dibujando furros, ¿imaginan? Pintando furros así, en lienzos gigantes. Ok, duda, pero sigue adelante, es algo que había notado aquí. El arte, no hay solo un camino, lo habíamos tocado. Bien. Ya que vamos a la mitad, más o menos, ¿qué les parece? No sé si ustedes tengan alguna
canción con la que identifiquen a Yatora o que les recuerde. Tal vez solo yo pienso en este tipo de cosas, pero es que constantemente estoy pensando en esta obra, por eso precisamente hablo de ello. Y de repente en canciones digo, esta canción le queda muy bien a Yatora. Ahorita les voy a decir cuál es la que vamos a desmenuzar. Vamos a seguir hablando y ahorita llegamos a ese punto que va a ser el cierre. Y ya vamos a la mitad más o menos del podcast. Dice, Yatora no tiene un objetivo claro y no tiene la pasión de un artista. Punto muy importante que acabas de tocar. Está como en una especie de tira y afloja de ser artista o no ser un artista. Solo termina la universidad, además que no sabe cómo ser un artista. No sabe cómo ser un artista indeciso. Lo único que se nos ha estado dando de comer ha sido el rombo. Sí, tienes razón. Lo hemos visto en el último panel, en el penúltimo volumen del manga, en el que Yatora le pregunta a su maestro si está bien divagar, si está bien seguir este sueño sin un rumbo fijo, sin una idea. Dice que creo que por lo menos en el arte lo importante es encontrar qué es lo que te hace feliz o qué es lo que te llena. Tal vez no feliz, eso es muy difícil. Lo que te llena. Y es que a mí, yo les dije cuando, bueno, no sé si les dije, mandamos orales saluditos. A mí, de ese manga, una parte que me desbarató y me hizo encontrar el sentido a mucho de lo que hago es esa parte en el que el maestro, bueno, Yatora le pregunta al maestro, ¿y usted por qué eligió este camino? ¿Por qué eligió ser artista? ¿Por qué eligió el arte? ¿Por qué eligió ser docente? Y él le dice, tal vez solo es un infierno, tal vez solo escogí un infierno en el que podía vivir. Y yo me identifiqué mucho con eso. Blue Period, tal vez los directos, el crear contenido es un camino el que yo he elegido, un camino el que yo creo que está bien y por el que vale la pena sufrir, estar frustrado, pasar tu día enojado, triste, como ya les he comentado, llegar a la cama, llorar, dormir, ¿no? Muchas veces en las que no quieres levantarte de la cama, como ahí se lo pregunta Yatora, ¿cuánto más tengo que sufrir? Y nunca sabemos, tal vez vayas a sufrir toda tu vida por este sueño, por pequeños destellos de luz, como los ve, los tiene ahí de repente Yatora, pequeños destellos, o tal vez algún día puedas vivir en esa luz, no lo sé. Yo no les tengo una respuesta a eso, porque de momento estoy en la primera respuesta, que es pequeños destellos y caminar bajo ese infierno por siempre. A diferencia de Mori. Hola, saluditos orales, saluditos, saluditos. Ya vamos a la mitad del podcast. Ando de Yatora Yaguchi. Es un personaje. No, ¿qué dicen ustedes? ¿Les gusta mucho ese personaje? ¿En qué posición lo pondrían ustedes de su personaje favorito? Yo diría que mi personaje favorito, Yatora, sería creo que en segundo lugar. Sí, en segundo lugar, pero a mí, como les digo, el que aspiro a ser. Una persona que me inspira mucho, que siento que hay mucho que aprenderle, es Yagumo Murai, pero ya hablaremos de él próximamente. Y ahora sí, vamos a irnos con la canción que a mí me hace pensar mucho en Yatora Yaguchi, que se llama Sangre para Derramar. Sangre para Derramar. Es del artista, no sé si lo han escuchado por ahí, se ha pegado mucho este año. Y que incluso al desmenuzar a este artista, viene mucho a cuento cuando hablamos de Blue Period. Que se llama, Sangre para Derramar 2024, según yo salió este año. Así es, fecha de lanzamiento 2024, de Milo J, que para quienes no conozcan a este artista, es un chico que a los 16 años sacó una canción que dio vueltas al mundo, que se llama Rara Vez, que le encantó a la gente, que conecta mucho con las personas hoy en día. Y antes de los 20, como lo dice él mucho en sus canciones, ya lo logró. Simplemente lo logró. Y que de repente vemos a Yatora que... Vemos a Milo J, que a los 16 años ya lo tenía todo. O bueno, empezó el camino y ya estaba la alfombra puesta para que llegue a su sueño
le griten, lo lograste. Y tenemos a Yatora que a los 16, 17 empezó el camino, empezó a caminar bajo la lluvia, como lo dijimos en algunos videos. Entró en este infierno en el que va a vivir. No sabemos hasta cuándo, no sabemos si siempre. Que lo más probable es que sea siempre, ¿eh? Yo creo que un poquito Yatora es mucho más la figura esta trágica de seguir el sueño hasta el final. Hasta el final. Y por el final no me refiero hasta que llegue al sueño, sino al final de su vida, de su historia más que nada. Pero vamos con esta canción, no la vamos a escuchar por el copyright, pero se llama Sangre para derramar y a mí me encanta porque me hace pensar mucho en Yatora. Dice, la primera estrofa dice, a veces callo fallas que me hacen mal. Es mucho de esto de Yatora que en los paneles del manga con sus compañeros, con sus amigos, incluso me parece que Momo es la que se da mucho cuenta de esto. Y es que, bueno, no. Koji, el amigo, se da cuenta de esto de no pongas esa sonrisa falsa. Cuéntame qué es lo que te hace mal, porque a nosotros nos encanta oírte hablar. Nos gusta mucho lo que dices y cómo te expresas. Por favor, cuéntanos. No simplemente pongas esa sonrisa y hagas como que todo está bien. Es esta frase que a mí me encanta. Es, a veces callo fallas que me hacen mal. La siguiente estrofa, y las batallas que no gané. Siempre que dice esa parte de las batallas que no gané, es mucho la lucha interna que tiene Yatora, que a veces se derrumba, se ve completamente incapaz de llegar a ese sueño. Y incluso me hace pensar muchas veces, por ejemplo, en esa obra que se le tiró al suelo, que los maestros ni siquiera querían calificar como arte. Él lo vio desde una perspectiva muy válida, muy buena. Me gustó mucho la perspectiva, la vuelta que le iba a dar. Pero simplemente quedó destrozado en esa batalla. Como ahí dice, batallas que no gané. E incluso esa batalla la quería callar. Como dice, a veces callo fallas que me hacen mal y batallas que no gané. Y esta parte es Yatora y su punto central es el nacimiento de este neonato que se convirtió nuestro protagonista del anime de Blue Period. Y es esta frase que dice, me dieron alas y no sé volar, que ya lo están viendo aquí. No, bueno, ya lo vieron aquí. Tiene las alitas, tiene, cuando ve esa pintura por primera vez, ese primer vínculo con Mori, salen alas, bueno, salen alas, salen plumas. Y es ese personaje que conoce el sueño, conoce qué es lo que quiere hacer, pero no puede hacerlo. Como yo muchas veces lo veo, sé hacer, por ejemplo, directos, sé hacer videos, sé hacer este contenido, o sé cómo hacerlo, pero no puedo hacer que funcione. Incluso ahí Yatora, él sabe qué es lo que quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Y no, por más que él lo tenga en su cabeza, que ve esa obra de arte preciosa, sus manos no son capaces de replicarlo. Por eso dice, mis alas, me dieron alas y no sé volar. Y la siguiente frase es, dice, no voy a volar sin estar bien. Que creo que retomamos de nueva cuenta esta parte del anime, que es, no soy suficiente, no estoy terminado, no soy capaz de llegar a ese punto prime, no soy capaz de llegar a ese Yatora último que sea capaz de lograr el sueño. Entonces dice, no voy a volar sin estar bien. Ese sin estar bien es, no estoy acabado, no soy bueno, no soy suficiente. Miradas malas que devolver, dice, no voy a volar sin estar bien. Yo dice, me queda sangre para derramar y miradas malas que devolver. Me queda sangre para derramar es el punto central de Yatora. Si bien alas, me dieron alas y no sé volar, es el, la guía de Yatora, es el, lo que acompaña a Yatora. Yatora es, me queda sangre para derramar, porque es el, es su esencia de trabajar, de esforzarse, de no me rindo, aún me queda sangre para derramar, aún estoy vivo, aún no estoy muerto. A mí Yatora es mi inspiración totalmente. Y luego dice miradas malas que devolver.
No tengo la playera, tal vez la traiga para el próximo. Yo tengo una playera con uno de mis paneles más, digamos, queridos del anime, que sale Yatora llorando entre lágrimas, tirando un brochazo, en el que dice: voy a matarlos a todos con mi arte. Que es esta parte, ¿no? Miradas malas que devolver. De repente, él también siente esta frustración, este enojo, que es reflejado hacia las demás personas, Yotasuke, en ese momento, en el que esa frustración, esa ira, ese enojo, también es un motor para seguir y para no rendirse. Ustedes no lo sabrán, pero mataré a todos con mi pintura. Mataré a todos con mi arte. Sin esa frase, no hay resúmenes de Blue Period. Sin esa frase, yo soy alguien que es así. Los resúmenes de Blue Period nacieron porque yo vi que alguien que yo conozco hace contenido parecido y dije: ¿cómo puede tener éxito cuando se puede hacer mucho mejor? Yo voy a demostrar cómo se puede hacer algo que yo sigo creyendo, como Yatora, no está bien lo que hago, no ha llegado al punto de calidad que me gustaría a mí, no es suficientemente bueno, pero voy a demostrar con mi arte, voy a demostrar con mi sentir y voy a hacer ver a las demás personas lo que se puede lograr. Es los videos de Blue Period que yo hago nacen de amor hacia la obra, pero también nacen de un fuerte resentimiento e ira hacia, en general, muchas cosas. Hacia personas, hacia contenidos, hacia el mundo, hacia el sueño, ¿sabes? Pero sale de cosas positivas y de negativas. Y dice otra vez: me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien. Por aquí inicia, ese es como el corito. Y se va hasta otra parte que dice: soy bro de la madrugada. Eso me encanta. Soy amigo de la madrugada. Yatora, lo sabemos. Él, su lugar favorito en el mundo es Shibuya. Y lo vimos, bueno, ustedes tal vez no lo han visto todavía en los mangas, pero a él le gusta esta esencia, tal vez un poquito fuera de lo bonito, porque nos dice como que dentro de estas personas, dentro de estos mundos oscuros, nocturnos, de la vida de un poquito de desenfreno, también hay cosas estéticas. Y desde siempre, desde el primer minuto del anime que vemos a Yatora, está en la madrugada, en Shibuya, disfrutando de ese alter ego de Japón, en el que sí, necesitan acceder a él por medio del alcohol, pero es un punto en el que desbloquean y son otra cosa completa, o sea, una otra cosa completamente diferente a la que son bajo los reflectores de la luz del día. La canción para mí le queda como anillo al dedo, es Are You Satisfied de Marina. Ahorita la leemos, ¿va? Y se nota que Charlie, la dedicación que le pones a los videos es un buen punto. Sí, como les digo, de repente la dedicación que hay ahí es producto del amor y del odio. O sea, es dicotómico el sentimiento que hay en esa obra que pongo. Dice: soy bro de la madrugada. Esa parte me encanta, que digo, ¿están haciendo una canción de Yatora? ¿O por qué esto queda tan bien? Dice: soy bro de la madrugada desde cuando no pagaban. Que es como, a él le gustaba o él vivía. Incluso no le gustaba, porque dice soy bro, es más como soy amigo de la madrugada, soy bro de la noche. El señor de la noche. Soy amigo de la noche desde cuando iba por puro recreación a Shibuya, hasta cuando iba a Shinjuku a trabajar, cuando se volvió un trabajador de la noche. Y esta parte es, volvemos a me dieron alas y no sé volar, y dice, esta parte dice: siento amor y no sé amar. Él sabe que siente, él tiene algo que transmitir, pero no sabe cómo, sus manos no son capaces de hacerlo, y eso me encanta de esta parte que dice: siento amor y no sé amar. De hecho, esta canción la iba a poner en mi último video. Ya ven que terminamos con una canción, la iba a poner con esta, pero decidí poner otra. Siento amor y no sé amar. Tiene estos sentimientos, como estas conexiones que hace en el primer capítulo. No sabe cómo retomarlas. No sabe cómo volver a plasmar, a hacer algo que sea suficientemente válido, suficientemente bueno, que sea suficiente para
que represente el sentimiento que está plasmando. Se nota todo el amor, el cariño y esfuerzo que le pones a cada video y te apoyo por eso. Eres sincero con tu amor a Blue Pivot. Sí, la verdad es que... A ver, lo tenemos aquí. Yo siento que la obra más grande que ha dado tal vez el ser humano en general es esta que está aquí. Pero Blue Period puede más conmigo porque es tan auténtica y la vivo. Hay veces que yo le digo a un amigo que tengo, que es Rector, que ha de estar por aquí en el chat, que siento que a veces Blue Period está escrita para mí, porque cuando entra Yatora un trabajo nuevo, yo también entro un trabajo nuevo. Cuando Yatora está teniendo tales dudas, yo estoy teniendo esas mismas dudas. Por ejemplo, esa parte en la que les digo que yo siento que esto es horrible, que me deshace este sueño, que entre lágrimas, entre frustración, es lo único en lo que sé vivir. Viene Yatora y te dice, pues tal vez es el infierno en el que vivimos elegir. Tal vez de eso se trata la vida, de un infierno en el que vale la pena vivir. Entonces, para mí es muy, muy real. Es vivir Blue Period. Y después nos dice, siento amor y no sé amar. Y dice, esta parte, a ver, ustedes, yo no les voy a explicar nada. Ustedes me van a decir qué dicen esta, es que es Blue Period. La siguiente frase de la canción es, trabajar en la felicidad no es felicidad. ¿Qué opinan de esta frase? Y ahorita la comentamos. Esta parte se deshace. Trabajar en la felicidad no es felicidad. A veces da miedo lo acertado que da tu life. Sí, sí, la verdad es que sí. Muchas veces sale por ahí, ¿cómo dicen esto? Que es efecto Forer. Me parece que es el efecto Forer, en el que muchas veces nos identificamos con lo que nos queremos identificar, como con los horóscopos. Pero simplemente Blue Period es algo que vivo y después veo reflejado en Blue Period, ¿sabes? Pero tal, no sé, tal vez está tan bien hecho el camino de un sueño que por eso parece que nos lee la vida Blue Period. Ok, ya les di un poquito para que piensen, igual ahí en el chat de YouTube, qué significa esto de trabajar en la felicidad no es felicidad. Muchas veces lo vemos así, a veces el arte ilumina las vidas de las personas, como Blue Period, que ciertamente para mí es arte, ya ha iluminado mi vida, me ha dado un camino que seguir. Puede ser que la autora también lo haya pasado horriblemente mal muchas veces. Incluso, tal vez a ustedes les gusten mucho mis videos, hay personas que sí dicen que les ha ayudado y no saben que yo estos videos los he hecho totalmente deshecho. Yo les he dicho que, por ejemplo, en diciembre, que fue cuando yo perdí pues la mayoría de cosas en mi vida, yo no tenía nada, solo era feliz haciendo los videos de Blue Period. Y pues eran simplemente una luz para mí, esa obra, y tal vez era una luz para algunas personas cuando el que lo hizo estaba totalmente en la oscuridad. O sea, es algo a mí que me pudo, simplemente. Hay que andar buscando... Y andar buscándola te da totalmente lo contrario. Puede ser también esto de trabajar en la felicidad no es felicidad. Pero eso significa para mí que no vemos lo que cuesta las cosas bonitas de la vida. No sabemos el camino tan infernal, oscuro que es seguir esto y llevar la luz a demás personas. Vemos cómo de repente, ya me estaría metiendo en otros, pero cómo Sanada iluminó la vida de todos sus amigos en general, la iluminó cuando ella estaba en la más profunda oscuridad. Trabajar en la felicidad no es felicidad. Podría ser que estás trabajando o esforzándote a ser feliz y no es felicidad porque lo estás forzando. Puede ser también. Tienes que buscar lo que te gusta, lo que te hace feliz. Y trabajar en la felicidad no es felicidad. Se ve reflejado como cuando Yatora no lo ha dicho, pero le frustra el arte, pero a la vez lo quiere, exactamente, exactamente. Además de que cada infierno que elige una persona es una decisión propia, así es. Y a mí ese concepto del infierno, yo les he dicho, yo lo de repente en el trabajo, yo estaba así como que ojeando tantito
el manga como para saber más o menos de qué voy a hablar. Lo estaba ojeando y me paré en ese último panel. Y sí se me escapó un... Así dice así. Y o sea, literalmente casi lloro. Casi ya lloro estando así en el trabajo rodeado de gente. Casi lloro porque conectó tanto conmigo. Entender eso de que trabajar en la felicidad no es felicidad. Trabajar en tu sueño no es el sueño, no es bonito, no es feliz. Horrible. Dice, salgo a la calle y me siento... Bueno, ese está un poquito... Ese es un poquito más rebuscado, pero tiene mucho sentido. Porque a fin de cuentas esta canción oficialmente no es de Yatora, pero yo siento que queda muy bien. Y dice, salgo a la calle y me siento un criminal. ¿Cuántas veces no le...? ¿Ustedes vieron el anime? Cuando las chicas de arte, las demás chicas que estaban en el propedéutico de arte o del de las clases después de la escuela de arte, le dicen, ahora aceptamos vándalos. Ciertamente, Yatora es el estereotipo de un chico problemático de Japón, de que ustedes sabrán, a ver. No puedo. Ahí casi no se ve. No se ve, pero yo tengo el mismo arete que Yatora. Y es que incluso las perforaciones que le hacen al Yatora, su cabello amarillo, muchas veces pues vieron Tokyo Revengers. Muchos de ustedes vieron Tokyo Revengers, cómo se ve que Yatora es un poco el chico problema, entre comillas, que no se desarrolló mucho en la historia, pero es un puntito que tener a favor de esta canción. Dice, a veces dice, salgo a la calle y me siento un criminal pidiendo que no me miren a los ojos. Esta tal vez, no sé, podemos rebuscar un poquito para conectarla con Yatora. Pidiendo que no me miren a los ojos. Puede ser que ciertamente a veces no quiera tanto el reflector Yatora o no se sienta suficiente como para que todos se fijen en él. Aunque él lo quiera, puede ser que lo quiera. Lo hice. Ahí va otro punto que me recuerda más a Giacomo Murai, que es el que se me olvidó su nombre hace ratito, que es plata para darle a quien se me antoje y un cora con espacio para unos pocos. No me gusta mucho. Yatora muchas veces batalla con el dinero. Dice plata para darle a quien se me antoje. Tal vez no tiene o no ha reflejado mucho el querer darle dinero a sus padres, por ejemplo, a sus amigos, no sé. Pero Yatora es alguien que ha batallado mucho con el dinero. Y es un obstáculo muy grande para cuando quiera hacer arte. Y dice, y un cora con espacio para unos pocos. También Yatora creo que... Tal vez ahí es donde no conecto tanto con Yatora. Y es que Yatora es muy bueno con las personas. Yo... Es que no sé. Yo, por ejemplo, en mi vida trato de llevarme bien con las personas. De ser una persona buena para las personas. Aunque en el interior no me importe mucho. Y tal vez Yatora, Él sí conecte mucho más con las personas. Yo creo que Yatora es alguien que conecta con las personas y es un punto central por el cual él decidió el arte como camino. Y la siguiente parte a mí me encanta, que dice, el cielo no es azul y el mundo no es rosa. Tiene muchas vertientes esta frase. Tanto el cielo no es azul, recordarnos a esa Shibuya al amanecer que él pinta ese primer cuadro, y esa frase de y el mundo no es rosa, el mundo no es fácil, el mundo no es bonito, no es como yo lo quiero o como yo me gustaría que fuera. Esta parte a mí me gusta mucho y creo que sí conecta con Blue Period, y es el cielo no es azul y el mundo no es rosa, porque objetivamente no es así. Y él lo siente, o él lo quiere ver así, y quiere que los demás lo vean. Encontró el arte como una respuesta a eso. Al conectar con esos sentimientos, ese cielo azul, el mundo rosa, tal vez algún día logre plasmarlo y compartirlo con los demás. Pero ciertamente también es el cielo no es azul y el mundo no es rosa, las cosas no son como nosotros queremos o nos gustaría, y eso es mucho de Blue Period. Y la siguiente frase es, mientras seas true, lo demás no importa. Es algo que le toca aprender mucho a Yatora. Mientras seas verdadero o mientras seas... ¿Cómo sería? True es verdadero, o sea... Pero mientras seas
auténtico. Mientras tu arte sea auténtico, tu arte sea real. Mientras tú seas real en tu arte, lo demás no importa. Y creo que por eso quise iniciar con esa frase de Andy Warhol en el último video que hicimos. La de tú deja que los demás decidan si es arte o no. Si es bueno o no, si lo odian o lo aman. Tú simplemente sigue haciendo arte. Deja que los demás se preocupen por lo demás. Tú haz arte. Y creo que esa es la manera, pues, una herramienta que te puede dar un empujón, tal vez una antorcha para seguir en esta oscuridad hasta llegar a la luz, que es el seguir un sueño. Yo, por ejemplo, les dije, siempre he querido hacer directos, siempre he querido poder hablar con la gente, influir en ellas, pero era horrible. Y la manera en que logré ser auténtico fue haciendo videos de Blue Period. Fue haciendo como ya toda, tal vez algún día encuentre eso que hace más llevadero ese infierno. Eso que le hace seguir adelante, que le facilita avanzar. Por eso dice, mientras seas true, lo demás no importa. En lo que se pueda centrar, para que por más cosas que malas que pasen, él se aferra a ello, logre trascender y logre perdurar en el arte o en lo que sea que quiera hacer. Y ya vuelve a la frase, otra vez, a veces callo fallas que me hacen mal y la batalla que no gané me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien, me queda sangre para derramar, miradas malas que devolver, me dieron alas para volar, no, me dieron alas y no sé volar, no voy a volar sin estar bien. Dice, pidiendo que no me miren a los ojos, como cuando Yatora se declaró su fan después de su debut y tiene miedo de ser reconocido, y más cuando su amigo le dijo que será un gran artista. Sí, me gusta mucho ese pensamiento. Es mucho de eso, yo concuerdo mucho con Yatora de, no, aún no, esto no es bueno, todavía no es lo que quiero dar. Y ya lo verán un poquito más adelante en el manga, pero ese punto en el que le dijo, vas a ser un gran artista, le puso, creo, a Yatora un peso enorme, enorme, enorme. Creo que algo que, por ejemplo, a mí me reconforta, a veces pesa y a veces duele, es que creo que nadie espera nada de mí. Como Yatora, tal vez podría decirse que no esperaba nada a nadie de él, pero ahora que está viendo que la gente espera, entre comillas, que no es tanto como que lo esperen, sino como que lo están asegurando, eso sí le pesa. Las expectativas, que en Japón pesan mucho, las expectativas de, ah, pues seguro lo vas a hacer y no más, güey, ya me dijeron que seguro lo voy a hacer y tengo que hacerlo. Por eso tienen que encontrar eso que dijimos. Mientras seas true, lo demás no importa. Mientras seas verdadero, lo demás no importa. No importa si lo logras o no, mientras sea algo que te llena, que te hace surcar ese infierno, no importa. Pero tal vez algún día lo sepa. ¿Sí? Pidiendo que no me miren a los ojos. Sí, totalmente. Le diste al clavo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Ya la última partecita, para que ya nos vayamos. Ya nos pasamos una hora. Bueno, más o menos una hora. Dice, el mundo no está hecho para ese hombre humble. El mundo no está hecho para ese hombre humilde. Muchas veces, tal vez no el mundo. Yo sí veo que el mundo en general no está hecho para mí, pero creo que Yatora lo ve mucho como el mundo del arte no está hecho para mí. No sé por qué estoy aquí, no sé por qué sigo aquí. Lo ve así. Por eso se nos dice así en el manga. Es un infierno. Yo no estoy hecho para estar aquí. Yo no soy un demonio que se supone que viva ahí. Y por eso dice, el mundo no está hecho para este hombre humble, para este hombre humilde. Humildes vuelve a esto de no soy suficiente. Y fue excluido desde un principio. Como mucha gente no lo veía capaz, no creía en él para llegar a por ejemplo, a esa universidad. Y fue excluido desde un principio. Me hice de querer entre salvajes
pero no quiero que bajes por beneficio. Esas son notas y apartecitas de la canción. Claro, no todo tiene que conectar. Ustedes déjenme si conectan eso con alguna parte de Blue Period que dice: si fue excluido desde un principio, me hice de querer entre salvajes, pero no quiero que bajes por beneficio. El hobby se hace oficio a falta de auspiciantes. La calle enseña a sus mejores estudiantes. Mira adelante que detrás está podrido. Y soy un hijo del destino más errante. Vuelve el coro de esa. A veces callo fallas que me hacen mal. La batalla que no gané, me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien. Me queda sangre para derramar. Miradas malas que devolver. Me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien. De esas frases del precoro, me gusta mucho esa parte que dice: mira adelante que atrás está podrido. Muchas veces es que tal vez es algo que yo tengo que aprender, y tal vez ya tú la tienes que aprender, y es que agarra lo que puedas de los errores, pero sigue caminando. No te quedes con esto de que las primeras asignaciones que le salieron mal o que no podía lograrlo, sino que simplemente hay que dejar de pensar en eso y seguir avanzando. Y creo yo que muchas veces hay personas que siguen pudriendo nuestro mundo, incluso cuando ya no están, como ahí los como Yatora muchas veces, aunque ya no tiene sus maestros, sigue recordando los que les dijeron cosas malas o cosas que le hirieron a él, y sigue cargando con eso, y sigue haciendo el viaje más difícil, ese infierno más ardiente, por así decirlo, más pesado. Dice, a ver, creo aquí en verdad aplica mucho la frase: encuentra aquello que amas y deja lo que te mate. Ah, esa frase le gusta mucho a Recto. Sí, es que es lo mismo el infierno. Deja, encuentra, pues sí, tu infierno por el que quieres ser consumido. Es exactamente eso. Todo nos va a consumir alguna vez, todo nos va a matar. Todos tenemos el mismo fin, pero por lo menos hay que decidir ese final, si es posible. Y dice, vamos a terminar con esa frase para ya cerrar, y ahorita vamos con sus pensamientos, con sus últimos reflexiones. Y dice: soy un hijo del destino más errante. Lo mismo que le dice en el último panel que adaptamos nosotros en YouTube, que es: entonces está bien que vague sin un rumbo, que no sepa qué va a pasar de mí, porque de eso se trata mucho los está muy alta la música, ¿no? Los sueños, no hay algo establecido, no, nadie te puede decir: mira, tú haz 500 cuadros y a los 500 cuadros ya vas a ser una estrella del arte y vas a ser reconocido. Como a quien yo escuché gente, por ejemplo Roberto Zane, algunos lo sabrán, no, pues yo como 4 años estuve haciendo directo solo y un día ya pegué. Yo le pasaba a Rector, que está aquí en el chat, de un vato que dice: oigan gente, quiero agradecerles mucho, llevo un mes haciendo directos, digamos que lo logró, tiene unos resultados buenísimos en un mes. O por ejemplo, nosotros, Rector y yo, tenemos un podcast donde hablamos de anime y videojuegos, llevaba 80 capítulos producidos, trabajados, y tenían 4 vistas, de las cuales 2 eran mías, 2 eran de Rector para ver el capítulo y ya está. Y de repente viene una niña en YouTube, busquen su video, se llama Mi Primer Video, y tiene, que tenía 500,000 de vistas, yo creo que ya debe tener unas 500,000 de vistas. Y es eso, soy un hijo del destino más errante, no puedo saber qué me depara, si es bueno o malo, pero ya no me queda otra que seguir. Y es algo con lo que conecto mucho con Yatora Yaguchi, este personaje que a mí me encanta, el que acabamos de desmenuzar el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Déjenos en la caja de comentarios cuál quieren que sea el próximo personaje, que yo creo que ya sé cuál es, ya lo dijimos aquí. Y tengo una canción muy bonita. Déjenos ustedes en la descripción. Murai, es precioso, me encanta. De hecho, por eso traigo un pendiente rojo por Murai y por Yatora. Tengo este. Déjenlo en la caja de comentarios cuál es el que más le gusta. Si ustedes quieren a Yotasuke, ya tengo una canción. Es una canción de Billie Eilish que se llama
Come Out and Play, creo que se llama algo así, tal y ven a jugar. Es bonita, es muy sensible y yo encontré a Yotasuke ahí. De repente estaba yo buscando canciones para identificar a estos personajes porque sabía que iban a pedir a Yotasuke. Y es él, lo encontré, creo que lo encontré. Pero bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Voy a seguir platicando un poquito con la gente del directo ya más tranquilo. Si ustedes quieren, estén atentos a mi Instagram, que es donde les avisamos más o menos cuando hacemos estos directos o cuando lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el Twitch, que es Alex, a Rector, a Rodis, a Rima, Rimando con D. Muchas gracias, porque ustedes son los que más fuerza me dieron para hacer esto y para sentirme cómodo haciéndolo, para no caer otra vez en ese infierno en el que vivía. Muchísimas gracias también a todos. Yo sé, ver todos esos likes, esos comentarios en las publicaciones, en los videos de YouTube, me dijeron que si llegas a estar solo en el directo, hay gente que te está escuchando en YouTube. Agarra fuerzas de ahí para salir de ese infierno, para cruzarlo y llegar a esas personas, porque están ahí. ¿Vale? Muchísimas gracias a YouTube.